difícil. Pero yo lo intento, yo lo intento. Venga. Entonces, he traído aquí una especie de ficha de dominó. Sí. ¿Vale? Que tiene aquí los puntos que se mueven. Sí. ¿Vale? Y lo que me gustaría es que entre las dos partes, pues moviera los puntos de manera que hiciéramos una ficha de dominó. Como tú quieras. Vale. ¿Se trata de dividir yo te sujeto? Sí, sí. Da lo mismo a un lado que a otro, Darío. Sí, sí. O sea, son... Es dividir los puntos, ya está, como quieras. Muy bien. Vamos a poner 2, 4 y 6, que es el 6 doble. No. Sepárame los puntos. No me lo pongas en medio. Hazme una ficha. Mira, ahí tiene una rayita. Sí. Es para que dividas como quieras. Ah, de un lado a otro. Pues de un lado a otro. Sí, puedes pasar los puntos que quieras allí, exactamente. Muy bien, ahí están. Vale. ¿Así? Sí. 4-2. 4-2. Vale, entonces lo voy a separar para que se vean bien. Ahora te lo enseño a la cámara. Sí. Vale, sería así. Vale. ¿Correcto? Sí. ¿Lo dejamos así? Sí. Vale, muy bien. A ver. Ahí lo dejamos. Yo tengo aquí una predicción. Sí. Es una predicción muy chula porque fíjate que siempre me coincide. A ver si se ve. Mira, está ahí el 4-2. Y si yo hago el reflejo, ¿lo ves? ¿Sí o no? Hombre, la ¿eh? Leche, chat, sí, llevas un sí, espejo. Es la predicción que coincide lo que tú has puesto con sí, lo mío. ¿Lo tenemos sí, claro o no? ¡Míralo, míralo! No. No lo veo esto claro. Don Arturo Fernández aquí y tú haciéndome esos trucos de aquella no, manera. No, ¿ves? Me ha gustado. No, a mí me encanta. No sé lo que has hecho, pero me ha encantado. Lo importante es que podías haber puesto 3 y 3. Sí. Podías haber puesto 5 y 1. Sí. Pero... justo por detrás, esto es una placa de metal, ¿eh? Sí. Por detrás pone... ¿La misma? Cuatro. La misma. Cuatro. La leche. Y no se mueve, puedes tocar.